just you. Will you love me like I love you? ¡Holis! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Buenas tardes, porque ya es de tarde. Estuve hoy todo el día haciendo diligencias de corre-corre, haciendo mil cosas. Y hoy llega café dentro de aproximadamente 2 horas, así que... o una... no recuerdo, no sé ni qué hora es. Pero lo cierto es que llega hoy y estoy súper contenta. Dios mío, son 3 semanas sin café. Se convirtieron en 3 cuando tenían que haber sido 2. Bueno, casi 3, no 3 completas. Para mí han sido 2 años, una cosa así. Pero bueno, yo sé que ustedes han entendido bastante la situación. Los vlogs no han sido para nada entretenidos, no han sido para nada... buenos, pero no importa, porque ya café está aquí, está de vuelta, que el canal es de los dos. Y obviamente, bueno, ya vamos a empezar a hacer cosas divertidas. Espero que nuestros trabajos, por lo menos el mío, me permita compartir mucho con él y podamos hacer cosas divertidas esta vez. Pero sí, estoy súper contenta porque están pasando cosas muy geniales en nuestra vida. Y también estoy súper entusiasmada de que el año se termine, porque quiero ya empezar con mis nuevas metas, mis nuevos propósitos para el año que viene. Yo soy de esas personas que escriben su agenda, los propósitos, las metas y todo esto, porque siempre estoy fijándome metas a largo plazo, a corto plazo y así. Y lo que más me emociona de recibir el año que viene es que hay muchos proyectos y también hay muchos cambios en el canal. Ustedes van a ver muchísimos cambios, pero de todos modos eso es algo que ya ustedes más adelante se van a dar cuenta. Hay muchos viajes también, unos están confirmados, los otros no, pero lo importante es que hay muchos viajes y ustedes saben que nosotros amamos viajar y llevarlos con nosotros. Esta semana que pasó, que hubo varios festivos en la semana, aproveché para grabar muchísimo para el canal. Y bueno, ya por lo menos no para este canal, pero para el otro sí, que yo sé que muchos de ustedes también ven mi otro canal, donde grabé muchos videos de Navidad. De todos modos, tengo muchas ideas y ahorita estoy en la búsqueda como que de las ideas. Sé que falta muy poquito para la Navidad, pero estaba pensando en hacer varios videitos para ustedes. Y si ustedes tienen alguna sugerencia que ustedes quieren que yo haga ese tipo de videos o que hagan ese video en específico, déjenmelo en los comentarios, porque me encanta escucharlos, me encanta saber qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren ver, obviamente, porque si hago cosas que no quieren ver, entonces ¿para qué estoy haciéndolas? Y tengo pensado como que... bueno, tengo pensado varias cosas. Entonces, si ustedes quieren ver algo que les gustaría en realidad que nosotros hagamos, entonces escríbanme en los comentarios algún tag, algún video en específico, y lo vamos a hacer, porque pretendo subir 2 o 1 video al menos a la semana para Soy Astra Italiana. Y bueno, vamos a ver qué se da esta temporadita para diciembre y todo esto que inventamos, porque no tenemos ni idea todavía de qué vamos a hacer. Probablemente hagamos alguna reunión, pero entre familia, ya que la mamá de Café está por aquí. Entonces bueno, estoy muy, muy contenta y espero que de verdad les estén gustando los videos. Denle like, inviten a sus amigos para que se suscriban. Y bueno, tengo que hablarles de una cosita sobre YouTube, y eso se los contaré ya mañana. Pero espero recordarme, porque a veces no les digo nada, entonces es demasiado mal. Pero bueno, sí, no se los cuento ahorita porque no quiero hablar de más, son demasiados minutos hablando. Pero cuando llegue el café les grabo. Voy sacando la basurita. ¿Ven cómo está el día de horrendo? Bueno, creo que la cámara se ve un poquito peor, pero está horrible. Está haciendo frío. Todos estos días ha hecho bastante frío. Bueno, excepto el fin de semana, que hizo muy buen clima. Pero ayer, hoy y el lunes hubo así mal clima. Miren, la cancha de pádel vacía, porque está haciendo frío, en serio. No se crean que porque ando así solamente, no estoy congelando, solo que, no sé, para buscar el correo. Ah, porque voy a buscar el correo.
Y sacar la basura me parece una locura que me pusiera el abrigo. Solo pienso dejarlo para invierno, invierno. Que por cierto, muchos me han preguntado cuándo llega el invierno formalmente. El 21. Todavía estamos en otoño. Lo que pasa es que ya nosotros consideramos esto invierno, o sea. A ver, es otoño, pero ya está a finales de otoño y ya está haciendo frío. Suficiente frío. Miren, si llegó algo. A mí me da mucha risa porque miren, ustedes saben que nosotros aquí tenemos que ir a recoger los paquetes a vigilancia cuando pedimos algo, cuando compramos algo. Bueno, en fin. Porque a pesar de que ahorita les voy a mostrar en el lobby que está así como condicionado para como que recibir tu correspondencia en tus cajoncitos, ¿sabes? Como que en tu buzón de correo. No lo hacen por seguridad, supuestamente. Pero en realidad me parece una locura. Porque ya les voy a mostrar. O sea, el portal tiene como dos puertas. Entonces, una es para entrar a donde están los buzones y la otra es como para ir allá. En vez, la que es para ir como para subir está abierta. Entonces, esa la deberían cerrar y dejar que pase la gente. Pero bueno, en fin. Yo entiendo también que por cuestiones de seguridad y todo esto, pero me da mucha risa porque nosotros siempre recibimos muchos paquetes, bueno, no mucho, pero compramos que sí por internet y eso, ya saben. Yo siempre voy. A mí me encanta ir a revisar si me llegó algo. Miren, esta es una puerta. Y están aquí las cositas para el correo. Y esta es otra puerta que siempre está abierta. Entonces es súper loco porque no sé por qué no la dejan allí. Lo importante es que lleguen y que los chicos siempre de vigilancia son súper amables, me los conozco a todos, soy amiga de todos y es cool, es cool. Pero bueno, sí, ya creo que voy a salir de todo un ratito a buscar el café. Ya vamos saliendo a buscar a café. Voy súper temprano, casi una hora antes. O sí, una hora antes. No, 40 minutos antes. Y estoy buscando cómo llegar con el GPS, porque todavía yo no sé llegar a la T. Hoy llega a la T2, entonces no sé llegar todavía. Esta cosa me come. Llegamos súper rápido, llegamos en 19 minutos, o en menos, creo. ¡Yay! Está cool eso. Miren, yo amo el piso así. ¡Hola! Planta 1. Thank you. Bueno, por aquí estamos esperando que llegue el avión, que todavía no faltan unos minutos para que aterrice. Y yo estoy aquí esperando café así. Está súper contento de verme, ¿verdad, mi amor? Miren su boca roja, lo reluciente. Ella le vino a dar un beso y no sabía que esto se transfería, porque los que uso últimamente no se transfieren.